Con más de 6.200 vacantes, se llevó a cabo este miércoles la segunda edición de la Feria del Empleo para Mujeres 2014. Ahí estás a toda madre. Que se estarán exhibiendo un total de 6.290 vacantes, 6.290, en las cuales esperamos atender aproximadamente a 5.200 buscadores de empleo. Esto brinda enormes oportunidades para aquellos que en el momento se encuentran en el desempleo y no pueden llevar un sustento a sus hogares. En el marco de la feria también se dio el arranque de 42 cursos de capacitación del subprograma Bécate para 979 personas con una inversión de 2.7 millones de pesos. El día de hoy también se dará el arranque a los 42 cursos de capacitación y que beneficiarán a 979 personas en diferentes municipios de todo el estado. Esto con un monto de 2.7 millones de pesos, que forman parte de la bolsa de 12.8 millones de pesos que la Federación actualmente está invirtiendo en Michoacán. El gobierno de Michoacán, reconocemos que el trabajo honesto es la base para el crecimiento individual y colectivo. En el evento, la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Flora Patricia Martínez Kranz, informó que en Michoacán se invierten 42 millones de pesos en oportunidades de trabajo. Con información de Sandra Sáenz Informa, Quasar TV.